¿Sabían ustedes que a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Oruro se encuentra ubicada la planta solar más grande de Bolivia, generando una potencia de 100 megawatts? Así los orureños aportamos con una energía limpia y natural a todos los departamentos de Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este su canal llamado Huerukesa. Para los que no me conocen, yo soy Javi González y Hueru para los cuates. Y en esta ocasión, amigos, nos encontramos en una edición especial de este video, amigos, porque recibimos la cordial y grata invitación de Ende Corporación, amigos, para visitar la planta solar más grande de Bolivia. Nos encontramos en el departamento de Oruro, a 43 kilómetros del casco del minero de la ciudad de Oruro, prácticamente cerquita de la ciudad de Oruro, donde se encuentra la planta solar más grande de Bolivia. Obviamente nos vinimos caracterizados, amigos, para visitar una planta. Obviamente hay que estar con todas las medidas de seguridad. Casquito es indispensable. Y obviamente, amigos, no vinimos a visitar esta planta de energía solar solos. Obviamente estamos iniciando la campaña de Conoce Ende, que consiste en que toda la juventud venga a conocer estas instalaciones. Así que, amigos, nosotros nos tocó venir en esta ocasión para que mediante este canal puedan ustedes conocer un poquito de esta planta que se encuentra muy cerquita de la ciudad de Oruro. Esta planta ha sido enmarcada, podríamos decir, a sus inicios en dos fases, ¿no? En una primera fase generaba 50 megavatios y en la segunda otros 50. Y haciendo un total de 100 megavatios. En este momento lo que se genera está en la subestación, y de la subestación sale a través de las torres la distribución al sistema interconectado nacional. ¿Qué quiere decir el sistema interconectado nacional? Quiere decir que va en el anillo energético a todos los departamentos de Bolivia. Entonces estamos aportando con energía eléctrica desde el departamento de Oruro. Una energía limpia que se está generando, amigos, con los rayos de sol para todos nosotros. 100 megavatios, amigos, que se genera en esta planta, cerca, muy cerca a la ciudad de Oruro. Todos nos beneficiamos de esta planta, de una energía natural, de una energía amigable al medio ambiente, amigos. Bueno, amigos, nos encontramos acá con el ingeniero Oscar Flores. Ese es el centro de control, la escala de la planta fotovoltaica Oruro. Con los parámetros que vemos aquí podemos ver los distintos datos que necesitamos para el control y para la supervisión de la planta. Acá ya tenemos un panel de los paneles que existen al exterior, ¿no?, de lo que es esta planta. Podemos ver muy de cerca lo que es este panel. Aquí tenemos un panel de la marca Jinko, ¿ya?, que prácticamente compone toda la planta solar Oruro. Este panel es de 330 vatios como potencia máxima. Las características esenciales son que este es un panel policristalino, ya que se distingue de los monocristalinos por la forma en cómo están dispuestas las celdas de silicio. Ya sus dimensiones son de 2 metros por 1 metro en promedio. La incidencia solo viene de la parte superior, ya se las acomoda en la planta solar a 16 grados con vista hacia el norte. Se tienen aproximado de 300.000 paneles, o sea, son 150.000 paneles por fase. En suma, nos dan los 100 megas instalados en planta por fase 50-50. Bueno, la parte trasera de este panel, amigos, es de esta manera. Y existen como aproximadamente 300.000 de estos paneles acá en la planta solar en sus dos fases, dando una energía de 100 megas. Ahora podemos observar a algunos técnicos, algunos trabajadores de acá de la planta, están haciendo su explicación a los estudiantes de ingeniería eléctrica de cómo es el funcionamiento de su maquinaria. Bueno, acá tenemos todos los implementos de seguridad, el extintor y diferentes maquinarias que están operando, amigos, para generar una energía limpia, una energía sostenible y amigable con el medio ambiente. Esto es un combiner box o caja combinadora que recepciona la tensión de 10 mesas. Cada mesa, como les dije, tiene 2 strings y por lo tanto tendríamos aquí 20 strings. La tensión en lo que es la serie se suma, ¿no ves? Y la corriente mantiene, ¿no? Como ven, esta es una caja combinadora
les había dicho que una caja recepciona la atención de 10 mesas. En este caso es distinto. Después de un rico refrigerio, amigos, un delicioso refrigerio, puedes sacar a la empresa Endiv, que está haciendo la entrega, el obsequio de souvenirs, de un estuche, una gorrita y un tomatodo que están repartiendo acá a todos los que vinieron a visitar lo que es la planta más grande, la planta solar más grande de Bolivia. Bueno, quedan todos felices disfrutando después de haber conocido las instalaciones de esta planta. Muchas gracias. Ese es el eslogan del refrán que están manejando, amigos. 2023, año de la juventud. Y pues este año nos tocó conocer lo que son las instalaciones de la planta solar más grande de Bolivia con Conoce Endy. Y es así como concluimos este recorrido, amigos, acá en la planta de energía solar más grande de Bolivia, generando una potencia de 100 watts en sus dos fases, amigos. Estoy muy feliz por la invitación de Ende Corporación, amigos, donde pues este año están apoyando, están iniciando una campaña Conoce Ende, donde todos los jóvenes pueden conocer estas instalaciones, no solamente esta planta, sino muchas otras plantas más que tenemos acá con Ende. Así que gracias, amigos, por ver este video. Ya saben, pueden darle like, suscribirse al canal, compartir este video con todos sus amigos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un siguiente video. Gracias, Ende.